Esta mañana, una reunión en el Ministerio de Trabajo con representantes de la empresa COPSA y de los trabajadores. La transportista no pagó en septiembre a sus empleados el ajuste del 7,2% establecido en el convenio salarial. Después del incumplimiento, la empresa argumentó que no estaba en condiciones de pagar y solicitó al Ministerio de Trabajo descolgarse del acuerdo, algo que debió hacer previamente, según afirma el gremio de trabajadores. Una situación similar viven las empresas Casanova y EOSA. El paro de transporte se concretaría en la primera quincena de noviembre y abarcaría a los servicios urbanos en Montevideo y todos los que operan desde Tres Cruces y la terminal Río Branco. También se sumaría el taxímetro.